Poder ya integrar una pantalla de display, siete segmentos más el punto o ocho segmentos, junto a la compuerta que nos pueda controlar las salidas que se necesitan para que los LEDs se puedan prender. Esa compuerta para una pantalla de ánodo con compuerta 74LS47, es la compuerta 74LS47. Entonces, esta compuerta 74LS47 eh, nos, nos va a trabajar. El que nos pues va a trabajar, pues, cómo funcionan, ¿cierto? Cómo puede funcionar a controlar los LEDs, ¿vale? Entonces, de esta tenemos, como es una 74 LS, normalmente el VCC 5 voltios, 8, y el PIN 8 va a ser GND 0, ¿cierto? VCC y GND. Y cabe anotar aquí en esta gráfica que observen, en esta gráfica que vamos a observar, cabe anotar una cosa que acá tiene entrada BCC de polarización, acá entrada GND y cuáles son los que van a controlar la, el comportamiento de esto, cuáles van a, in a controlar eh, pues nos comp nuestro comportamiento en las salidas. Va a ser este, el pin 7, pin 6, pin 1 y pin 2 son las entradas con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces van a ser... Colocándolas bien sería acá: A, B, C y D. A, B, C y D. Estas son nuestras entradas, ¿vale? Viendo esta tablita, al observar esta tablita, ¿sí? Al observar esta tablita, vemos que las entradas están acá: D, C, B y A. D, C, B y A. Entonces acá están S, B y A. Esas son nuestras entradas, ¿sí? Hagámoslo como con, con esta forma: D, C, D y Ah, listo, entonces van a ser estas nuestras entradas, B, C, B y A. Ya estas es la que le colocamos nuestro sistema nuestro sistema numérico, nuestro sistema BCD. A este es el que se le coloca el sistema BCD. Entonces, como trabajamos Por aquí atrás, el sistema BCD 000 desde 000 hasta el 1001. entonces a este le vamos a agregar todo este sistema binario a las entraditas. Entonces, a estas entradas le vamos colocando nuestro sistema BCD. Entonces, ahí viene nuestro sistema que van, in, que van a las entradas A, B, C y D, ¿Listo? Que van a las entradas A, B, C y D. Bueno, todo el sistema BCD entra por aquí, entra por aquí. Por eso tenemos cuatro bits de control. Son cuatro bits, 0, 1, 2, 3. Voy en el 3, me falta el 4, 5. 6, 7, 8 y el 9 entonces acá tengo mis entradas que están controladas por A mayúscula B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula A mayúscula, B mayúscula C mayúscula y D mayúscula que están en la compuerta 74 LS 47 ¿listo? bueno si ya sé cómo es que voy a trabajar con el sistema BCD a mis entradas me queda saber cuáles van a ser las salidas ¿sí? Todas mis entradas van a ser estas en mayúsculas. Esta y estas en mayúsculas. ¿Y las salidas cuáles van a ser? Pues las salidas van a ser el pin en su respectivo orden: 13, que es A, B, C, D, E, F y G. Pin 13, 12, 11, 10, 9, 15 y 14. A, B, C, D, E, F y G en minúsculas. De esta manera, yo voy a armar ya, ya puedo estar armando las letras. ¿Sí? O los caracteres que desee de acuerdo a mi pantallita LED, a mi pantallita LED que esté trabajando. Bien, entonces, de acuerdo a esto, a este sistema, puedo estar trabajando cuáles LEDs quiero prender de mi pantalla display siete segmentos con el punto, ¿sí? con, el, con mi display siete segmentos hasta el punto, sea de ánodo o cátodo común. ¿Vale? Entonces tengo el 74LS47, donde está controlado por unas letras en mayúscula, unas letras en mayúscula, que son los del código BCD, las de que están en letras en mayúscula serían estos, ¿cierto? Y van a tener unas salidas, que son las letras en minúsculas A, B, C, D, E, F y G en minúsculas. Siguiente pin que vamos a explicar: esto es como de testeo. Este pin 3. Es un, 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 un pin que nos sirve para hacer testeo si está saliendo o no está saliendo voltaje de la compuerta, si la compuerta está en buen estado, ¿sí? E inclusive si de la salida es en minúscula, F, G, A, B, C, D y E, está saliendo o no está saliendo voltaje. Con eso puedo comprobar el estado de la compuerta, si está en buen estado o no está en buen estado. ¿Vale? Ese sería... Eh, pues nuestro pin 3. Creo que falta explicar dos pines. Si ¿sí? acá me caían por explicar estos dos pines que se es revé, este y este. Este es como para hacer pines en cascada: input y output para hacer cascadas de varias pantallitas LEDs. De varias pantallas LED, Con esos puedo hacer o, sumar más pantallas LEDs en cascadas. Estos dos los voy a dejar pendientes.